Ya es otro día, básicamente el día siguiente. Y bueno, quiero mostrarles algo. Ahorita los voy a enseñar. Chan. Ya hice el marco de alrededor para que quede. Quedan aproximadamente 2 dedos de distancia fuera del vidrio del original, así. La parte de abajo queda un poquito huequito ahí, pero la verdad no me importa. Así se ve bien. Bueno, les explico. Están atornillados de allá para acá. Se ven las puntas, pero bueno, ya los pinté, no es tanto. Y, o sea, para sostener los plásticos, porque de la otra manera no se hubiera sostenido, además de que hubiera pegado en el vidrio. Aún así, le puse cinta de doble cara, 3M Gorilla, en cada uno de los tornillos y aparte en cada uno de estos, y otros ahí en las partes más de la parte de afuera. Y en la parte de abajo también puse unos pedacitos, puse aquí por si acaso, aunque ya viendo no lo voy a ocupar. Estos, da igual, porque sí, es que lo puedo pegar, pero estos no se doblan hacia el vidrio, estos sí, pero ya sería medio raro. Estos también se doblan así, pero lo voy a dejar así como quedé originalmente. Al cabo va a estar bien sostenido con toda esta cinta de doble cara, y no nomás voy a poner eso, también lo voy a atornillar. Yo creo que, porque no quiero hacer tanto agujero, la neta, ¿verdad? Voy a poner uno acá, otro al otro lado, y abajo también otro. Y ya, o sea, esos los tornillos son con la cinta de doble cara tiene que tener suficiente, creyendo yo. Pero los tornillos son para por si acaso, digamos. Puede que tal vez ponga otro en medio ahí, dependiendo ya cómo se ve. Y bueno, vamos a ver qué he hecho. Básicamente, ahorita lo que voy a hacer, posicionar el lugar, pegarlo, y luego, ya que esté pegado bien con lo de la cinta de doble cara, vamos a poner los tornillos. Y en teoría tendría que ya estar listo. Pero antes de eso vamos a limpiar el vidrio y sus alrededores para que la cinta pegue bien y para que no se vea sucio. Un dilema que tengo es con la nieve. Va a ser un pedo con la nieve. Pero da igual. Ojalá y probablemente tengamos el Eclipse terminado para invierno o otro coche. He estado pensando, quién sabe, y bueno, doy spoilers. Posibles, no es algo seguro, pero incluso llegué a agarrar un GCX, un Eclipse GCX, que bueno, compré algo que luego voy a hacer otro videito aparte sobre eso. Y este compa me mencionó algo sobre un GCX, así que estoy viendo a ver qué he hecho. Igual, tampoco creo que salga barato ni nada de eso, así que no hay que hacernos ilusiones, pero vamos a hacer eso. Este lado, como siempre, el lado izquierdo queda mejor. Ahorita les enseño el otro. Pero bueno, verán, aquí no es mucho lo que se levanta, porque nomás le puse en este pedacito, le pensaba poner todo, pues se me acabó la cinta. Así que voy a ir a comprar más, lo voy a poner aquí. O sea, esto va a quedar pegado con pura cinta, al igual que como está esto. Esto está bien, estoy conforme con eso. Bueno, aquí la corté un poco mal, pero aquí también, le puedo poner un pedacito más aquí y ya. Aquí igual, ya ven, levantado, esto hay que resolucionarlo. Aquí hay un pedazo de cinta, pero aquí le falta y todo esto. Así que hay que ponerle más cinta. Tiene este tornillo aquí y está acá, y del otro lado igual. Y creo que con los tornillos tiene que ser suficientemente bien. No quiero meter exceso de tornillos, la verdad. Podría meter uno más aquí por si acaso. Tal vez lo haga, tal vez no. Ya veré, dependiendo de cómo quede con la cinta. Puede que sí, puede que ponga la cinta y luego pongo esa madre. Pero no está mal, ¿eh? Queda bien. Me falta comprar la parte que les dije de arriba, así, para acabar el procedimiento ahí. Pero fuera de eso, fuera de eso no está mal. Tiene su toque ahí, ¿no? Ahora, en la parte de atrás está demasiado agresiva y enfrente le hace falta. He tenido en mente, pero la verdad, ya ahora que arreglé este cofre, no quiero hacer desmadre, pero me gustaría hacer una entrada de aire. Así que la otra cuestión sería comprar otro cofre jodido. Y no, bueno, no sé. Y una nariz también me gustaría. Esta también ya saben que estaba jodida y la arreglé también. Pero no sé. Podremos experimentar con otras cosas. O simplemente comprarlas ya hechas. Pero no sé, ya veremos qué show. O sea, una entrada en la nariz. Quedaría chida, pero no sé qué tipo de entrada, porque hay unas que están perronas, otras que están muy jodidas a la chingada. Entrada de aire, salida de aire en el cofre, básicamente. Y hacer nuestro leap, tal vez lo hagamos hoy, tal vez no, ya veremos. Pueden intentar con unas piezas ahí extras que tengo.
Es que ocupo una la más larga. Quiero hacerlo de una sola pieza. Está el show. Pero igual lo intentamos hoy. Ahorita terminé de esa madre porque tengo una vuelta. Así que voy a ir a calar esa madre. A ver cómo funciona el de este. O sea, está suficientemente fijo para que no salga volando. Pero quiero ver cómo se mueve con el aire. Porque la cuestión que tiene esto es que esta cosa queda más levantada que el original. O sea, pensamos, hay que pensar que el aire va a pasar por aquí. Y esto va a ser esto, ¿no? Es lo que quiero ver. Porque esta madre tiene que estar así, pegada al ras. Así la aire nomás pasa, pero no, realmente no pasa así. No, así está funcional, en realidad, así no sirve como alerón. Es más funcional que el original. Porque el otro nomás bota el aire, lo espolea, no es un. Es spoiler, no es alerón, así que da igual. Pero bueno, eso no sirve porque estamos creando fuerza. ¿Cómo se dice? Fuerza baja. Lo cual también es malo porque estamos muy bajos atrás de las llantas. Hay cosas que solucionar y bueno, ya saben, así va el show. Pero díganme qué les parece. A mí me gusta, no se ve mal. Ya así, o sea, terminando la parte de aquí, como les digo, quedaría bien. Tal vez prefabrique yo una parte, tal vez no, tal vez ya veamos qué show. Tal vez haga, o sea, ya fabrique con otro material como lo que hicimos antes, pero eso ya se verá. Por ahora, también hay que, o sea, esto como no apenas lo pegué, le voy a poner peso arriba para que selle completamente bien. Pero ahorita voy a echar una vuelta allá. Tengo que ir a recoger algo. Y bueno, voy a dejar el video hasta aquí. Espero les haya gustado el video. Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like y denme opciones para solucionar eso, solucionar la suspensión. Y ideas si quieren, yo estoy abierto a ideas para, no sé, cómo acrevisar el frente. Y bueno, lo que me quieran mencionar, ahí estoy. Paz.